Lo primero que haré es una reunión del gabinete ampliado. Y le voy a poner las reglas de juego claras. El país nos eligió para servirle. Me la pusieron difícil. El primero que el rumor público acuse de cosas indebidas, le voy a pedir cuenta delante de todos sus compañeros. Y lo voy a hacer. Y cuando lo haga, si no me satisface la respuesta, simplemente le voy a decir lo que me dijo, no satisfizo lo que le pregunté. Y me paro y lo cancelo. Todos sabrán que lo cancelé por eso. Pero el segundo que lo vuelva a hacer, entonces lo cancelo y le hago un expediente y lo someto a la justicia. No vamos a tolerar que los recursos que deben ir en servicio para los ciudadanos, especialmente para los más pobres del país, terminen en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos. Y una Biblia aquí al lado, miren. Y usted pone a Danilo así, ahora mismo, mira así. Usted pone a Danilo así, mira así. ¿Verdad? Usted pone a Danilo así, mira así. Y usted la hace así a Danilo. Ahora mismo, y Danilo Medina, usted le tira eso a Danilo Medina y así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡La reelección! ¡Ah! ¡No! ¡No lo va! ¡Ah! ¡Ay, Gonzalo! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡No! ¡Ah! Usted la hace así, Danilo, mira. Sí, déjala. Déjala, Danilo. Déjala. Y Danilo hace así, mira. ¡Coño! ¡No! ¡Coño! ¡No, mi reelección! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, coño! ¡Ah! ¡Ay, mi reelección! ¡Ah! Danilo, déjala. De no, no, coño. No. Está posesionado. No vamos a... Porque incluso aquí el que roba no quiere que le digan que ladrón. Danilo va preso. Mi gente, de bien adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro, tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí, pa, después dale a la campanita, clic, y ya, bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo.